Mil años antes de Cristo parten de Oriente a la conquista de los siete mares. Son genios en la construcción de barcos y su flota indomable no conoce igual. Son comerciantes con gran cantidad de riquezas acumuladas y su recién fundada capital, Cartago, florece en el norte de África para convertirse en la más poderosa ciudad del Mediterráneo. Los fenicios son los señores de los mares. Pero un peligroso rival entra en escena. Tras muchas guerras, los romanos han conseguido dominar Italia. Ahora se dirigen a Sicilia y amenazan las colonias de Cartago. Se produce el choque entre las dos potencias. Las poderosas flotas se enfrentan. El mundo clásico se tambalea hasta sus cimientos. La lucha continúa durante 48 años. El premio es el dominio del mundo. Parece que Roma gana, pero Aníbal jura que la destruirá. El orgulloso cartaginés no soporta la ignominia de la derrota. Conduce a su ejército aparentemente invencible hacia la meta, atacar el corazón del imperio romano. Ni los embravecidos torrentes ni las inaccesibles montañas aminoran su marcha. Su ejército de elefantes cruza los Alpes y desciende por Italia como bestias feroces, obligando a las legiones a huir con el rabo entre las piernas. Y acontece lo inimaginable. Aníbal llega a las puertas de Roma. Parece que la ciudad está perdida, pero los romanos no se rinden, se defienden, o ganan o el imperio se desmorona. Los fenicios, mercaderes y navegantes de la antigüedad. La caída del gran imperio. El despreciable malvado no tuvo piedad alguna. Los legionarios se libraron a la quema y al pillaje noche y día. Centenares de miles fueron asesinados o tomados como esclavos. Los elefantes se asustaron y pisotearon a sus amos. Cartago quedó convertida en ruinas. En el año 146 a.C., el historiador Polibio visitó las ruinas de una ciudad que había padecido una destrucción como ninguna otra antes. Los senadores de Roma le habían confiado una difícil misión. ¿Cómo habían conseguido los fenicios llevar a Roma al borde del desastre? El emisario del Senado empezó su investigación en las ruinas aún humeantes. Poco antes, esta ciudad era el centro de un gran imperio. Aquí se había tramado el complot contra el imperio romano. Ahora Roma reclama el poder absoluto. Polibio debe contestar a los cónsules y generales a su apremiante pregunta: ¿Puede Cartago volver a infundir miedo y terror en los corazones de los romanos? En las catacumbas de la ciudad, el investigador descubre los sarcófagos de los nobles fenicios. Esas personas, cuando estaban vivas, se las consideraba arrogantes y distantes. Polibio había oído esos rumores. También se decía que eran adustos y sus gobernantes despóticos, según contaban los griegos. Absolutamente todos los restos de lo que los cartagineses habían escrito sobre ellos mismos se había destruido. ¿Cómo podía Polipio aclarar el misterio que los envolvía? El hogar de los Fenicios está muy lejos, en la costa del Líbano, en la antigua tierra de Canaán, la fuente de la luz. Los primeros templos aparecieron en esa estrecha franja de tierra de la costa mediterránea. Estaban hechos a imagen de otros de lugares tan lejanos como Mesopotamia y Egipto. Ante los obeliscos quizás había altares dedicados a dioses desconocidos para nosotros. Los arqueólogos encontraron esas estatuas doradas escondidas. Son ofrendas de sacrificios. Las tumbas de los reyes se ocultaban en las profundidades de las cavernas. Cada nuevo descubrimiento lleva a un misterio nuevo. ¿Qué representa esta enigmática imagen? ¿Un guardián divino para el viaje al más allá? Los tesoros encontrados en las tumbas llevan el sello del faraón egipcio Ramsés. ¿Cómo llegó desde Egipto hasta aquí? Los restos de los gobernantes legendarios fueron depositados en un sólido sarcófago de piedra. La Biblia se refiere a ellos con desdén. Los profetas del Antiguo Testamento acusan a sus vecinos los fenicios de inmorales y de afán de grandeza. ¿Era cierto? Este relieve muestra a una mujer en duelo o una mujer ligera de ropa bailando en la cámara sepulcral. ¿Cómo podía el investigador romano formarse una opinión imparcial sobre ese pueblo cuando todas las referencias procedían del mismo lado? ¿Realmente los fenicios eran tan malvados y depravados? No tenían muchos amigos, pero incluso sus enemigos no podían evitar sentirse fascinados por sus costumbres festivas y por los ritos de sus templos. El famoso historiador Herodoto aseguraba que procedían del Golfo Pérsico. Polibio también había oído decir algo sobre eso. Como los hebreos, los fenicios eran semitas y hablaban una lengua emparentada con el hebreo. Eran nómadas que cruzaron los desiertos de Arabia hasta la tierra prometida en la costa mediterránea. Su rey, Ajiram, quizá no era uno de los príncipes más poderosos del mundo, pero era uno de los más ricos. En la tapa del sarcófago hay una inscripción. Es la primera vez que se usan las letras de un nuevo alfabeto. Este alfabeto revolucionó la escritura en Occidente. Todavía hoy usamos ese legado fenicio. La inscripción pide al dios Baal que proteja a los muertos. Baal es un dios cruel, según la Biblia, un dios asesino. Solo los sacerdotes son capaces de imaginar su aspecto. Para los creyentes, Baal y su divina compañera Astarte encarnan las leyes eternas del cosmos, la creación y la muerte. Baal simboliza el sol, el poder de otorgar la vida y el poder de quemar. Astarte simboliza la luna, la madre del crecer y el decrecer y del paso del tiempo. El rey de Sidón tiene un templo levantado en su honor. Los misterios envuelven el sólido trono de piedra. ¿Es aquí donde la gente bailaba alrededor del ternero de oro como se describe en la Biblia? ¿Los sacerdotes celebraban ritos sangrientos en este santuario escondido? ¿Qué pasaba en este santuario hace tres mil años? Las piedras están mudas. Ni siquiera la inscripción sobre el sarcófago del fundador del templo nos da ninguna pista sobre lo que ocurría aquí. Los fenicios han continuado siendo un misterio hasta hoy. Casi no hay restos que puedan contarnos cómo era la vida de la corte en los palacios. Las imágenes de las pocas piezas de arte que se han conservado son ambiguas. ¿Son sacerdotes celebrando un rito funerario por su gobernante? ¿O es un rey vivo que recibe a los emisarios de Babilonia o de Egipto? El estudio de las antiguas civilizaciones del Nilo quizás nos dé la respuesta. Durante mucho tiempo, el reino de los faraones fue el más poderoso del Próximo Oriente, el protector de las ciudades-estado del Líbano. La gran actividad comercial sentó las relaciones entre las dos tierras. Los fenicios aprendían de sus vecinos del sur y construían los altares a los dioses egipcios. La construcción de los templos en Egipto dependía de algunos materiales raros procedentes del Líbano. Especialmente los sólidos troncos de cedro que necesitaban los sacerdotes para construir sus colosales complejos en torno a los templos. En algunos escritos antiguos se nombra a los fenicios como Fenchu, que significa carpintero. Los reyes del Líbano querían ser enterrados en sarcófagos con forma humana, como los de los faraones, y se usaban hechizos mágicos y otros signos para protegerlos del más allá. Durante siglos hubo paz entre Egipto y Líbano. Nunca faltaba madera de cedro para los altares de las divinidades. De repente todo cambió. Algunas cartas del archivo del faraón Akenatón cuentan que los fenicios quisieron engañar a sus poderosos vecinos. Pero su plan falló. Líbano fue zona de guerra justo como lo fue dos mil años después. En Beirut, la destrucción causada por la guerra dio a los arqueólogos una oportunidad única. Los edificios de la ciudad destruida no podían reconstruirse, de manera que los investigadores fueron allí con los picos y las palas. Debajo de los restos de la era turca, los científicos encontraron estructuras de edificios de bizantinos, romanos y griegos. Por debajo descubrieron la ciudad de los fenicios. En la Plaza de los Mártires encontraron una mina. Bajo el asfalto destruido surgieron restos de calles y cimientos de edificios de unos 4.000 años de antigüedad, explica el jefe de la expedición arqueológica. Restos de los primeros Fenicios. La tierra bajo Beirut se limpia capa a capa. Cada nuevo hallazgo podría ser decisivo. Tesoros de las tumbas, joyas de oro o una importante inscripción que descubra qué tipo de pueblo vivía aquí y cómo llamaban a su ciudad. Hasta ahora, solo conocemos los nombres griegos de las ciudades fenicias, lo mismo que la denominación fenicios. El gasterópodo marino Múrice vive en las aguas de la costa libanesa. Contiene un tinte codiciado por los antiguos gobernantes, el carmesí. La palabra griega phoinikes, el tinte carmesí, dio nombre a los legendarios navegantes. El mundo siempre se ha apresurado a idolatrar a los que hacen algo por primera vez o lo descubren. Aún hoy se estudian sus nombres en la escuela. Los fenicios eran precisamente eso. Durante mil años, estos poderosos comerciantes influyeron en el destino del mundo antiguo en la región mediterránea. Los fenicios eran especialmente famosos por su habilidad en la construcción de barcos. Solo utilizaban la mejor madera de cedro. Sus barcos tenían que ser rápidos y manejables. Por eso tenían una forma esbelta y ligera. Eran seis veces más largos que anchos. Su principal arma estaba en la punta del casco. El espolón de bronce se usaba para astillar los lados de los barcos enemigos. Estas naves únicas ayudaron a los fenicios a lograr el dominio de los mares. Tenían los puertos en el centro de las antiguas rutas comerciales entre el este y el oeste, entre África, Asia y Europa. La ciudad de Tiro llegó a ser la metrópolis más espléndida del Mediterráneo. Un profeta escribió que los mercaderes de la ciudad eran como príncipes y sus tiendas las mejores de la zona. Salían de Tiro hacia la lejana tierra de Tarso. En la Biblia se describe la vuelta de los barcos repletos de tesoros. Una expedición que había merecido la pena. Los grandes navegantes de Tiro iban allí donde podía haber riquezas. Los fenicios guardaban celosamente el secreto de las rutas marítimas hacia el lejano oeste. Sus destinos, las tierras con grandes recursos minerales. Quitión en Chipre, con sus grandes reservas de cobre. Asia menor por el estaño y el mineral de hierro, materiales escasos y con mucha demanda en todas partes para la producción de herramientas y armas. Con cada guerra, los fenicios se hacían más ricos, incluso cuando no tomaban parte en ninguna batalla. Los barcos navegaban sin perder de vista la protectora costa, pero los navegantes de Oriente se aventuraban cada vez más lejos. Creen en su habilidad como navegantes y en la sed de los pueblos por las cosas nuevas. Bolivio descubrió a través de su famoso predecesor, Herodoto, que los fenicios encendían fogatas en las playas para atraer a los nativos. Entonces mostraban sus mercancías ya preparadas en ánforas como estas, intercambiaban sus bienes por oro y esclavos. Los comerciantes de Tiro, Sidón y Biblos hacían buenos negocios. Las mujeres griegas también esperaban ansiosamente los lujosos productos orientales. Los fenicios proveían al mundo entero de objetos extravagantes hechos con materiales exóticos. Las delicadas cáscaras de huevos de avestruz con unos acabados de filigrana tenían una gran demanda. Exquisitas piezas artísticas de marfil de estilo egipcio para decorar los aposentos del rey. Polibio estudió la obra de Homero. En la Odisea describe una cama exquisitamente diseñada cubierta con esculturas de marfil de incalculable valor, digna de unos reyes griegos. La descripción de Homero no era fruto de su imaginación. Los arqueólogos descubrieron una cama como esa en las tumbas reales en Salamis, Chipre. Esta obra de arte creada por los maestros fenicios está expuesta en el Museo Nacional de Nicosia. Un friso magníficamente trabajado con fantásticas figuras aladas. Tiene un estilo internacional altamente apreciado en esa época y que encuentra muchos compradores. Incluso los faraones del Nilo dependen cada vez más de las importaciones del Líbano. Los entierros no se pueden llevar a cabo sin su aceite de cedro. La vida espiritual de todo un pueblo está amenazada, porque no hay vida posible en el más allá sin embalsamamiento. Al menos eso es lo que creían los egipcios. La madera de cedro también es indispensable para la construcción de los sarcófagos. Cuando se cortaba el suministro, todo el culto a la muerte corría peligro. Para evitar un desastre, mandan un sacerdote a una misión. Va al Líbano a buscar madera y aceite de cedro, una acción humillante para los poderosos egipcios. Los griegos y los egipcios valoran los tesoros que obtienen de ellos, pero no aprecian mucho a los fenicios. En sus escritos, Homero maldice a los comerciantes del Este, calificándolos de canallas mentirosos de espantosa nariz. Dice que allí donde se encuentran sus barcos nadie está a salvo de esos corruptos orientales. Palabras gruesas. Parece la expresión de la envidia del gran escritor hacia esos extranjeros. Homero sin duda se muestra desagradecido, considerando que él mismo usa el alfabeto fenicio para escribir los textos griegos. A pesar de su habilidad como navegantes, el mar Mediterráneo amenaza constantemente a los frágiles navíos de madera. Por eso solo navegan de día. Los fenicios fundaron su primer puesto fronterizo en Útica, en la costa norteafricana, en el actual Túnez, pero fue otra ciudad la que consiguió fama mundial, Cartago. No sabemos cuándo fue fundada Cartago exactamente. La leyenda cuenta que fue en el año 814 a.C. Se dice que en esa época la princesa Elisa de Tiro se marchó al norte de África huyendo de su hermano asesino, Pigmalión, y allí fundó Cartago. La razón histórica más verosímil es el ataque de los asirios a los ricos puertos fenicios en Líbano. Los fenicios no eran guerreros, preferían pactar, pero cuando las cosas se ponían feas, se trasladaban, en este caso fueron a Cartago. Por encima de la costa de Túnez se eleva una sólida fortaleza. Los fenicios la fortificaron tanto que ha durado 2.000 años. Kerkuán era una antigua ciudad diseñada con tiralíneas. Aún hoy se aprecia el plano geométrico. Está protegida por un sólido anillo de murallas, al estilo de las ciudades griegas. Los fenicios, sabiamente, aprovechaban todo lo que les parecía útil de los demás. Su avanzada arquitectura se puede admirar en la isla siciliana de Modje. El antiguo puerto aún subsiste. Aquí los barcos se refugiaban de las tormentas y descargaban aceites aromáticos e inciensos de Arabia, seda y especies de la India y oro y marfil de África. El puerto fue importante en el comercio de bienes exóticos. Polibio estudia admirado la inventiva con que los cartagineses diseñaban sus antiguas ciudades coloniales. Incluso después de su destrucción, se aprecia lo bien protegida que estuvo contra los ataques durante siglos. Aquí, una pesada puerta protegía la entrada a Modje. Aunque los griegos habían sido sus grandes rivales antes que los romanos, como artistas eran bien recibidos en las calles de Modje. Este joven es una obra de arte admirable. Los ricos comerciantes navales la encargaron a un escultor griego, pero la forma en que está plegada la túnica proclama orgullosamente, es un fenicio. El puesto fronterizo no se contentaba con sus riquezas, introdujeron eficaces métodos agrícolas e innovaciones técnicas en Europa procedentes de Oriente. Las salinas de la costa de Sicilia tienen su origen en esta época. Aún hoy se recoge la sal. No hubiera sido posible realizar largos viajes comerciales sin métodos para conservar el pescado y la carne. Los navegantes necesitaban sal. La red de bases fenicias cada año está mejor conectada. Su flota no para de expandirse. Las operaciones comerciales son cada vez más ambiciosas. En el lejano oeste les atraen las legendarias minas de Tartesos. La mina de Río Tinto es el mayor hoyo jamás excavado manualmente en España. Hace 3.000 años, los fenicios empezaron la extracción de plata y cobre. No solo tomaban los recursos, también dejaban rastros de su avanzada civilización, como la que se encuentra aún hoy en Ibiza. En un bosque de pinos hay una cueva bastante accesible. Aquí los fenicios instalaron un santuario dedicado a su diosa Tanit, y aún hoy se percibe el misterio de la aparición divina cuando en las noches de luna llena los rayos de luz penetran de repente bajo tierra. Solo podemos imaginar el tipo de ritos que se llevaban a cabo en esta cueva iluminada tan tenuamente. Los investigadores han encontrado estatuillas de dioses y otros objetos de culto en los nichos de piedra y en los hoyos para los sacrificios. Incontables generaciones de creyentes han peregrinado hasta aquí sin interrupción hasta nuestros días. En Ibiza, mucho después de la destrucción de Cartago, la diosa Fenicia continúa siendo venerada, pero los ciudadanos romanos no entendían esta clase de divinidad tan contradictoria. Para los cartagineses, Tanit era a la vez la amante y la madre diosa. Las vestales romanas se hubieran ruborizado solo con pensarlo, servían a sus dioses a través de la castidad. Los sacerdotes de Tanit, por el contrario, fomentaban la prostitución en el templo y se enriquecían con las ganancias del amor. Los restos fenicios no se limitan a esta remota cueva. Ibiza está unida a la historia de Oriente como si tuviera un cordón umbilical. Aquí también encontramos extensas salinas que prueban la existencia de la antigua ciudad. Se ha construido encima de las antiguas murallas, pero la roca ha sido perforada para construir antiguos sepulcros. El nombre de Ibiza procede de la palabra Aiboshim. Es el nombre que las gentes de Cartago le dan a la isla de Ibiza cuando se instalan en nuestra isla. Eh, es, significa Islas del Dios Vies, recogiendo con este nombre Ibiza y la Formentera. ¿Por qué el Dios Vies? porque Ibiza carece de serpientes, alacranes y escorpiones, y precisamente por eso lo pusieron bajo su protección a la isla de Ibiza. Esta canción ha sonado muy extraña a los oídos de muchos etnólogos. Suena como si fuera de otro tiempo y otro lugar. Dicen que es una canción felicia.

Estas son las últimas dos personas que dominan esa técnica especial usada durante generaciones en las canciones típicas de los pastores. La muerte marca el final de una larga herencia cultural en esta isla que se remonta a 2500 años. Las joyas de boda de esta campesina también han pasado de generación en generación. Se han encontrado joyas similares en tumbas de princesas ibéricas, obra de artesanos fenicios. Las pruebas se vuelven aún más concluyentes con la excavación de una antigua prensa de aceite. Los olivos salvajes de la isla fueron mejorados con injertos por los fenicios. Estos también introdujeron en España las lámparas de aceite y los asnos domesticados. Aún hoy se continúan usando las piedras de molino para prensar el aceite tan valioso en la antigüedad. La técnica del molino continúa siendo la misma. Este bloque de piedra golpeado toscamente fue encontrado en las ruinas de la finca. Es un contrapeso. Hoy, los molinos funcionan de la misma forma que hace miles de años. El uso de los motores acelera el proceso de prensado, pero la calidad del aceite es la misma. Los bailes populares de Ibiza también tienen reminiscencias de las lejanas tierras de Canaán y Cartago. Las bailarinas danzan en círculo incesantemente alrededor de los compañeros masculinos, como la luna alrededor del sol. Se dice que es una danza circular alrededor del templo para honrar a la diosa de la luna Astarte y al dios sol Baal. Puede esto llevarnos a una sorprendente conclusión. ¿Los fenicios sabían que los planetas se movían alrededor del Sol? Las pruebas científicas muestran que hay una estrecha relación entre los agricultores ibicencos y los actuales palestinos. Esta conclusión es el resultado de una investigación llevada a cabo por la Universidad de las Islas Baleares. Ya no es desencaminado hablar de la sangre fenicia que corre por las venas de los ibicencos. La leyenda incluso sitúa el lugar de nacimiento del general cartaginés Aníbal justo aquí, en este lugar de la costa de Ibiza. Más lejos aún hacia el oeste, los viajes les llevaron hacia destinos secretos jamás desvelados. Nadie sabía la procedencia de las riquezas de los fenicios. Al otro lado del estrecho, entre España y Marruecos, está el océano. En el año 480 a.C., los cartagineses bloqueaban el paso a los barcos enemigos. Ese era el punto de partida hacia la peligrosa ruta a Bretaña, el país del estaño y a las fabulosas islas del océano. Los fenicios denominaban el actual estrecho de Gibraltar las Columnas de Melkart. A ambos lados del estrecho fundaron templos al dios de la ciudad de Tiro, una espina para todos sus rivales. Polibio encontró pruebas de ello en los archivos del Senado romano. El odio de Roma hacia Cartago empezó a crecer. Pero ¿a quién le importaba eso en Gades, la actual Cádiz? La ciudad fenicia estaba en pleno apogeo y la veneración a los dioses marcaba la vida cotidiana. Un joven sacerdote va a ser iniciado en el templo de Melkarth. El santuario era famoso en la antigüedad por su belleza y riquezas, así como por su oráculo. El cuchillo del ritual se usa para cortar el pelo del joven acólito, no su garganta. Más tarde, él mismo usará el mismo cuchillo durante los ritos del sacrificio, cuando deba satisfacer la sed de sangre del dios. El cronista Polibio ya había sido informado en Roma sobre los ritos religiosos de los fenicios. A sus compatriotas les disgustan esos rituales, los consideran bárbaros. También la Biblia los condena duramente. La sangre es la ofrenda más importante del sacrificio, pero hay otras partes del cuerpo que también se ofrecen a los dioses, incluyendo el pelo del sacerdote recién iniciado. En los templos de las diosas Astarte y Tanit, las sacerdotisas practican la prostitución sagrada. Herodoto escribe que en Babilonia y en Chipre, todas las mujeres deben pasar por este ritual al menos una vez en su vida. Esperar en el santuario de la diosa hasta que un extraño requiere sus servicios, dejando luego en los cofres del templo el pago por los servicios recibidos. 80 años después de la caída de Troya, es el momento en que parece que los navegantes de Tiro fundaron la ciudad de Cádiz en el sur de España. Está bien protegida en una isla en el más remoto rincón del globo, así es como la describen los historiadores romanos. Un asentamiento muy inteligente porque significa que los fenicios ahora controlaban los dos extremos del Mediterráneo. Gade se convierte en la base de operaciones de las cada vez más audaces expediciones. Dos mil años más tarde, unos navegantes portugueses dirigen sus carabelas hacia Lisboa. En 1497, el capitán Vasco da Gama ha decidido que ha llegado el momento de descubrir la ruta hacia la India. Da Gama ha estudiado atentamente el texto de Herodoto en un papiro. Escribió que los fenicios navegaban alrededor de África durante el siglo VII a.C. Los portugueses quieren repetir la hazaña. Por primera vez en 2000 años, los barcos vuelven a zarpar en dirección a la parte más meridional de África, el Cabo de Buena Esperanza. Por el camino, en la costa de Marruecos, los portugueses construyeron asentamientos fuertemente fortificados. Mogador es uno de ellos. Desde el final del dominio colonial francés, se conoce a esta ciudad portuaria con el nombre de Saguira, pero las huellas del pasado no engañan. Los pesados cañones de bronce y las murallas de la fortaleza de varios metros de grosor estaban destinados a contener el pillaje de las tribus bereberes. Mogador era un centro comercial y una base militar. Los fenicios preferían las defensas naturales de una isla. Establecieron su asentamiento a la vista de la costa. Eligieron Mogador por una razón concreta: la pesca. Seguían los grandes bancos de atunes que migraban regularmente del Mediterráneo al Atlántico. En Andalucía, los pescadores aún salen una vez al año en busca del valioso atún. Y lo pescan igual como lo hacían los fenicios. Se atraen los peces hacia grandes redes y se les rodea, entonces los barcos se van acercando cada vez más. No hay escapatoria posible para los atunes. Pero esas grandes capturas eran problemáticas en el mundo antiguo, especialmente en el cálido sur. ¿Cómo podían conservar el pescado para transportarlo lejos hasta los clientes? Se han descubierto antiguas factorías de pescado en la costa atlántica. Los fenicios desarrollaron un método de conservación del pescado en grandes tanques y manipulado para fabricar un delicado manjar llamado garum por los romanos, puré de pescado muy salado que, una vez envasado en las ánforas, se transportaba a lugares tan lejanos como Persia o Germania. Hacia el año 500 a.C., Hanno, un navegante fenicio, dirigía una gran flota de Marruecos hacia el sur. 60 barcos de 50 remos cada uno. Eso es lo que dice el diario de a bordo que se conserva. Habla de espeluznantes incendios y de hombres monos salvajes. Aparentemente, los fenicios no sabían lo que era tener miedo, se orientaban con el sol y las estrellas. No sabemos si utilizaban instrumentos tales como el sextante o el compás. Pero igual que los portugueses, mantenían en absoluto secreto los detalles de las rutas marítimas y de los descubrimientos. El viaje de Hanno fue una fantástica aventura que tenía a sus contemporáneos admirados e incrédulos. Después de sortear incontables deltas de ríos y violentas erupciones volcánicas, los barcos se dirigieron hacia el sur. Los habitantes de la antigüedad creían que el mar era el reino de los monstruos marinos, pero los fenicios lo conocían mejor. ¿Es posible que descubrieran América dos mil años antes que Colón? Entre los dos continentes, en el Atlántico se encuentra el archipiélago de las Azores. La remota isla de Corvo es un volcán dormido con un cráter aparentemente pacífico. Se dice que los escarpados acantilados sostenían una gran estatua con los brazos extendidos hacia el oeste. Esa es la información que dieron los primeros marineros portugueses que descubrieron la isla. Desde entonces se buscan restos de templos antiguos en Corvo. La búsqueda se concentra en una estrecha franja costera deshabitada. Un profesor inglés ha encontrado fragmentos de cerámica que cree que son de origen cartaginés los submarinistas buscan un antiguo altar astarté que pudo haber caído en el fondo del puerto de corvo durante un terremoto pero la tarea se ve entorpecida por las peligrosas corrientes submarinas sin embargo en las aguas costeras de la isla de terceira los arqueólogos portugueses han hecho un gran descubrimiento la bahía de Angra es un gran cementerio de barcos que han naufragado en distintos periodos. La principal dificultad de los submarinistas es establecer la antigüedad de cada uno de los naufragios. Pero están convencidos de que han encontrado algo especial. Las tablas de madera de este naufragio, también conservadas, aparentemente indican una época reciente, pero las apariencias engañan. El barco hundido quedó enterrado bajo varios metros de arena durante mucho tiempo. Se encontró gracias a una gran tempestad. Los submarinistas trabajaban bajo una gran presión porque se prepara una nueva tormenta. Y el esfuerzo vale la pena. El diseño del barco indica que es realmente antiguo. Un hallazgo de la era Fenicia sería sensacional, la largamente esperada prueba de los viajes de los navegantes cartagineses descritos en textos antiguos. En 1749, un pescador descubrió unas raras monedas en la playa de la isla de Corvo. Los expertos de la corte del rey de Portugal las identificaron como monedas cartaginesas de plata del siglo III a.C. Pero inexplicablemente, este tesoro se perdió en España. ¿Destruyeron las pruebas a propósito para no poner en peligro la autoría del descubrimiento de América por parte de España? Cartago no paraba de expandir su red de puestos comerciales. A lo largo del Atlántico se extendía desde el oeste de África a las Islas Británicas. Los cartagineses aprendieron de las cambiantes circunstancias en el Mediterráneo. Se dieron cuenta rápidamente de que las bases comerciales no eran suficientes para asegurar el control de los mares. Se necesitaban colonias con un cierto nivel militar y capaces de demostrar su fuerza. No querían ser una ciudad de tenderos. Esa decisión fue fatídica. Los cartagineses se sentían fuertes, conquistaban las ciudades y templos de sus enemigos en Sicilia e instalaban sus propios altares. Pronto, los griegos y los romanos empezaron a sospechar qué ocurría en el culto a las divinidades. Las ruinas de un templo todavía confunden a los arqueólogos. En el centro del santuario, una sólida piedra de sacrificio con un cuenco para la sangre y unas ranuras para el drenaje. En el mosaico cercano hay un león y un toro. ¿Era la sangre de esos animales la que se derramaba aquí? ¿O esta piedra indica una práctica mucho más espantosa? La Biblia denomina tofet a los cementerios de los templos fenicios. En Cartago, miles de estrechos sarcófagos de piedra esconden huesos de niños. No murieron por causas naturales. Los niños fueron asesinados. El emisario de Roma tiene que descubrir la verdad. Los ciudadanos romanos están furiosos cuando llegan los primeros informes sobre las sangrientas prácticas de los cartagineses. Quedan profundamente impresionados. Pero, ¿hay alguna prueba? En Tofet hay una serie de lápidas funerarias aparentemente insignificantes. Hay símbolos fálicos que indican un culto a la fertilidad. Todo es muy misterioso. Apenas se aprecian las figuras talladas en la piedra y su significado permanece oculto. Una abertura en los ladrillos daba paso a una vieja cripta. Bajo la tenue luz se adivinan los monumentos de piedra cubiertos de musgo y en el suelo las manchas negras son las marcas dejadas por las cenizas de las fogatas. En las paredes había pequeños altares con incienso y alimentos ofrecidos a dioses desconocidos para nosotros. Los libros santos de los sacerdotes podrían dar un poco de luz a esta cuestión, pero se han perdido. No se conserva ni una sola crónica de Cartago, solo unas pocas copias griegas que revelan la relación de la gente con sus dioses. Incluso las dedicatorias que se han descifrado en las lápidas proporcionan meramente el nombre del donante. Parece que alguno de los altares estaba dedicado a la diosa Tanit. El relieve tallado en la superficie muestra su símbolo, una silueta con los brazos cruzados sobre el pecho. Una diosa a la que se acude cuando las preocupaciones se hacen insoportables, cuando es cuestión de vida o muerte, pero los sacerdotes también reclaman el sacrificio de una vida. La seductora Tanit suplió a Astarte en el trono divino de Cartago. También el auge de la ciudad acentúa la independencia de la cultura y la religión. Como su predecesora, Tanit aparece ataviada seductoramente. ¿Cuál es el significado de su presencia en este lugar maldito? Otra estela en Tofet da información más precisa. Un hombre, cuyo típico tocado identifica como sacerdote, lleva a un bebé. Parece una escena totalmente inocente, si no supiéramos que así es como los sacerdotes presentaban los sacrificios a la divinidad. Para los investigadores, es una prueba irrefutable de que aquí se sacrificaban niños. Esto hace más creíble el testimonio de Polibio. El cruel ritual denunciado en la Biblia continúa practicándose en Cartago. La estatua del dios recibe al niño en sacrificio. La Biblia incluso le da un nombre: Moloch. Son los hijos de las principales familias los que se traían ante la espeluznante estatua de bronce. Pero las familias nobles intentaban zafarse de ese enojoso decreto. Compraban niños a escondidas para sacrificarlos cuando les llegara el turno. Pero se descubre el engaño y cuando un ejército asedia la ciudad corre el temor provocado por la superstición. Los cartagineses creen que se ha faltado al honor de los dioses y que ahora están sin protección ante los ataques enemigos. Para solucionarlo hay que elegir 200 chiquillos de las familias más nobles y ofrecerlos públicamente en sacrificio. Se añaden algunos que quieren colaborar voluntariamente, elevando el total a no menos de 300. Eso es lo que ha quedado escrito. Consta que se celebran sacrificios humanos desde los primeros tiempos de la historia. Incluso se llevaban a cabo una y otra vez en el mundo clásico en situaciones extremas. La gente ofrece bienes a los dioses y a cambio espera protección sobrenatural. El precio más alto que puede ofrecer cualquier persona es su propio hijo. La figura de Moloch tiene un mecanismo invisible para los espectadores. Cuando el sacerdote tira de una cuerda escondida, la estatua abre los brazos y el cadáver del niño cae entre las llamas. Según un testigo, el estruendo de las flautas y los tambores ahoga los sollozos de los familiares. Se consideraba un deshonor para la madre romper a llorar. También hay informes que relatan que en Cerdeña los fenicios no solo quemaban a los prisioneros más hermosos, también se deshacían así de los viejos. Incluso Moisés fue advertido por el dios hebreo sobre los ritos fenicios. Di a los hijos de Israel que aquel que ofrezca uno solo de sus vástagos a Moloch morirá inmediatamente. Hoy en día ese lugar fatídico es prácticamente inidentificable. Las tropas romanas saquearon y arrasaron los templos y palacios. Nunca más los amenazarían desde ese lugar. No quedó nada de los ritos de los sacerdotes en los templos. Su semblante orgulloso fue reducido a polvo. Cuando los historiadores peinaron los escombros en busca de huellas del pasado, no encontraron apenas nada. Un recipiente para perfume, una pequeña lámpara de aceite, habían sacado todo lo que tenía algún valor. Cartago está a punto de desaparecer de los anales de la historia, no queda rastro de la ciudad. Y Roma incluso ordena a Polibio que escriba un informe falso que mengüe la importancia de los fenicios. Durante mil años, esos poderosos comerciantes habían marcado el destino del mundo clásico alrededor del Mediterráneo. Eran un poderoso oponente para Roma y había que eliminarlo. Incluso considerándolo desde nuestra perspectiva actual, parece que Roma no tenía otra alternativa. El suelo aún está lleno de proyectiles de piedra lanzados por sólidas catapultas por encima de las murallas. El fragor de la batalla había cesado hacía tiempo cuando llegó el emisario de Roma. Solo quedaban las piedras. La ciudad contaba con medio millón de habitantes. Llegaban mercancías de todo el mundo. Incluso hay quien afirma que fueron los fenicios quienes inventaron el comercio. Pero Polibio fue testigo del cambio fundamental que se produjo en el mundo antiguo. Desde entonces, la riqueza de Cartago no ha sido más que una leyenda. Antes de la Gran Guerra era una tierra de jardines floridos y fértiles plantaciones de frutales. Los ríos y canales irrigaban todos los rincones. Los elefantes de batalla aumentaron el gran ejército de mercenarios procedentes de muchos países distintos. Todo convergía en la capital del imperio cartaginés incrementando su prosperidad. La nobleza sucumbió a la vida lujosa de sus fincas. El resto de la tierra estaba sometido a elevados impuestos. Pero toda esta riqueza se despilfarró en los campos de batalla. En su informe, Polibio escribió sobre las equivocaciones de Cartago. ¿Podía Roma aprender la lección de su enemigo? ¿O quizás la caída del imperio romano está a la vuelta de la esquina? Las canteras de El Jaguaria. Cartago estaba construida con esa piedra, miles de trozos transformados en bloques manejables. La población fenicia crecía sin parar y cada vez se necesitaba más piedra. Los agujeros en la roca eran cada vez más profundos. En este techo aún se ven las marcas de los cinceles que blandieron generaciones de pica pedreros. Eran artesanos muy respetados o esclavos, como los de las canteras romanas, de los que se abusaba y a los que se trataba como sacos o huesos sacrificados a mayor gloria de Cartago. Los puertos también dan fe de la genialidad de los fenicios como constructores. Barcos de todo el mundo anclaban en el puerto comercial cuadrado. Sus capitanes eran espías. El puerto circular estaba escondido tras las enormes puertas y la muralla doble. En el centro estaba el almirantazgo que contenía los almacenes y diques para 220 barcos de guerra. La maestría de los cartagineses en el mar les permitía una movilidad estratégica que ninguno de sus rivales podía igualar. Al principio nadie se atrevía a enzarzarse en un conflicto militar con Cartago fuera de su propio territorio no habrían tenido ninguna posibilidad. Los cartagineses, con las inmensas riquezas que habían acumulado gracias al comercio, podían mantener un gran ejército de mercenarios, además de su propia flota. Y ahora se habían propuesto conseguir el granero que era Sicilia. La armada fenicia es sin duda la más fuerte del Mediterráneo, pero sus próximos rivales, los romanos, están armando un ejército y una flota de barcos de guerra. Cartago manda toda su flota a la costa de Sicilia, pero la fortuna no le sonríe esta vez. Las tropas romanas asedian a las colonias fenicias, la todopoderosa Siracusa se pasa al enemigo. Parece que Sicilia está perdida, los romanos han ganado en superioridad. En el año 241 a.C., dos poderosas flotas se enfrentan ante la costa de Sicilia. 120 barcos con al menos 3.000 hombres acechan la costa. La tensión es insoportable. Después de años de prácticas, ha llegado el momento de que la tripulación demuestre su capacidad. Un paso en falso puede significar la derrota. Como siempre, los fenicios intentan maniobrar entre los barcos enemigos y atacarlos por detrás. Pero los romanos han construido unas tablas de abordaje y transforman el océano en un campo de batalla para la infantería. El triunfo es para Roma. Cartago se ve obligada a abandonar Sicilia y pierde toda su flota. 33 años después, Aníbal vuelve a declarar la guerra. Al principio los romanos no se lo toman en serio. Tiene la intención de usar una tropa especial de 37 elefantes de batalla para asegurar la victoria. La familia de Aníbal ha levantado un imperio colonial en España y utiliza los sustanciales beneficios para reclutar un ejército de mercenarios. El poderoso ejército se dirige al este a través de Francia. El paso por las montañas se cobra incontables víctimas, pero Aníbal no deja de apremiar. Los romanos se sienten seguros tras el escudo natural de los Alpes, pero el brillante comandante consigue lo imposible. Pasa por encima de las tropas romanas del norte de Italia y se dirige a Roma. Es el año 217 a.C. Polibio, convulso, describe la derrota de las legiones en el lago de Perugia. La mayoría se ha hundido en el agua, solo se ven las cabezas. Cuando aparecieron los jinetes y la derrota era evidente, imploraron piedad, pero fueron muertos a manos del enemigo. Roma se atrinchera tras las fortificaciones. Rumores alarmantes corren por todas partes. Aníbal consigue victoria tras victoria, pero no ataca la ciudad de Roma directamente. Después de diez años, pierde la batalla. Cartago rehúsa mandarle tropas de refresco. Se exilia y se suicida. Cartago sobrevive, pero no tiene ni un momento de paz. Una amenaza imprevista aparece en el horizonte. El África interior no había interesado mucho a los fenicios. Solo los nómadas eran capaces de sobrevivir. Cartago siempre había mirado a esos bárbaros por encima del hombro. Pero ahora pagarán por su arrogancia. Los guerreros montados del rey africano, Masinisas, aparecen de repente desde el desierto y rodean las montañas. Consiguen tomar la ciudad al asalto, allanando el camino a las legiones romanas. Cartago no consigue defenderse del odio de los oprimidos pueblos del desierto. Cartago deja que los otros luchen por ella. La riqueza del imperio protegía a los ciudadanos normales del servicio militar y sus ejércitos estaban compuestos de mercenarios. Pero las arcas pueden vaciarse y los soldados extranjeros se convierten en amargos enemigos. Los mercenarios se rebelaron y eso aún debilitó más a la ciudad. Cartago tuvo que enfrentarse a Roma en tres guerras a lo largo de 48 años. Perdió toda su flota en la primera guerra, las colonias europeas en la segunda y en la tercera dejó de existir. ¿Por qué Roma se alzó con la victoria? Cartago deliberó, Cartago persiguió sus propios intereses y a veces apostó peligrosamente. Por su parte, Roma tenía una meta, un estado militar en el que cada ciudadano tenía un deber que cumplir. Aun cuando estaba amenazada por la derrota, Roma jamás se rindió, ni cedió. Y si Roma negociaba, era únicamente como vencedora. Cartago codiciaba los beneficios del comercio global de la época. Roma solo quería poder en un imperio cada vez mayor. Para Roma, este triunfo representa el comienzo de una nueva era. Los mandos militares ganaron en influencia, el poder de la asamblea pública cada vez era más restringido, y pronto un emperador semidios tomó el poder en el cada vez más poderoso imperio romano. Polibio no tuvo que mentir en su informe, Roma disfrutó de una victoria total. Para Cartago la derrota fue absoluta. Los otrora inexpugnables almacenes se desmoronaron. Después de la derrota, la región no era más que uno de los límites de otro imperio, y sus riquezas llenaron las despensas de Roma, el nuevo centro del universo. La confortable vida de la nobleza en sus fincas era cosa del pasado. La multitud de sacerdotisas ya no estaban en los templos de Tanit, ahora llenaban los burdeles de la ciudad portuaria de Ostia. Los romanos dejaron el contenido de las bibliotecas y los archivos de los cartagineses a los bárbaros. El cronista ve caer muchas cabezas, incluyendo las de los antiguos dioses orientales. El panteón de los dioses romanos todavía no las sustituyen, pero desaparecen rápidamente de la memoria de la gente. Tanit también cae en el olvido. La reemplaza la diosa romana Venus. Su culto no requiere sacrificios sangrientos. Se destruyen los altares cartagineses y el ejército de ocupación gobierna con mano dura. Los dominios cartagineses pasan a ser la provincia romana de África. No es hasta años más tarde que Roma permite la construcción de nuevas ciudades sobre las ruinas. La navegación desaparece y la tierra que había sido fértil se desertiza. Los pocos mercenarios que quedaron volvieron a sus casas en tierras lejanas. Las caravanas de comerciantes otrora cargadas de riquezas eran cosa del pasado. Casi no quedan asentamientos fenicios poblados. Incluso la gente que fue perdonada por el enemigo se ha marchado. Poco a poco los nómadas ocupan las viviendas abandonadas, pero los más supersticiosos temen que estén malditas. El desierto avanza cada vez más, no ha quedado nadie para detenerlo. Las dunas de arena se tragan una gran civilización. Roma está en la cumbre y escribe la historia desde su punto de vista. Sus ciudadanos pagaron un alto precio: 50.000 murieron solo en la batalla de Cana. Cartago intentó engañar al destino con la sangre de sus niños, pero los dioses abandonaron a la ciudad y la sumieron en la derrota. En el año 146 a.C., termina la historia de los Fenicios.